I don't know what I was waiting for And my time was running wild in million dead-end streets And every time I thought I'd got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me but I've never caught a glimpse Bueno, ya después de esta musiquita, nuestra invitada, nuestros invitadas en la mesa, este, Vianey Íñiguez. Bueno, siempre hago la pregunta y no hay bronca de que eh, voy al DEPA de soltero en la noche. Este, <laughs> suena raro, pero bueno, muchísimas gracias, Vianey por aceptar la invitación al, al DEPA y, y pues con este tema que pues sí saca de onda no eh, vamos a hablar hoy de las extorsiones este telefónicas y de otro tipo me imagino que debe de haber de otro tipo oh, o no, nada más hay esas bien gracias buenas noches gracias muy buenas noches gracias por la invitación no no hay problema de venir al depa de, de solteros <laughs> cuando gusten este, <laughs> podemos venir Efectivamente, ahorita la ciudadanía trae mucho la problemática de las extorsiones telefónicas. Definitivamente, sí hay otro tipo de extorsiones, pero ahorita en lo que nos vamos a buscar meramente son en extorsiones telefónicas que esperamos les pueda ayudar un poco lo que nosotros les podamos comentar. ¿Qué, qué, por, por, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como, como, como la. Asociación que, que, que representas, ¿no? Mira, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Prevención y Reinserción Social. Es un nombre muy largo. Demasiado <laughs> largo, así es, este pero para todos los amigos, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, eh, nosotros tenemos un programa que se llama Denuncia Ciudadana, el cual este programa es completamente anónimo, es decir, de que no les pedimos ningún tipo de dato personal. Y con esto nos pueden llegar a hacer todo, eh, todas las denuncias o todos los reportes que tengan, no solamente de extorsión, sino de otro tipo de delitos o hasta factores de riesgo, donde nosotros los atendemos y con gusto las canalizamos a lo que vienen siendo las autoridades. Uh -huh. Y de las autoridades nosotros lo que les pedimos es de que nos den una, una respuesta, porque muchos ciudadanos lo que quieren es, bueno, ya te llamé, ¿qué ha pasado? Entonces ya con un número de folio que nosotros les proporcionamos, pueden saber cuál es el seguimiento de su denuncia o de su reporte. Okay. Y lo hay checando, ¿no? Así es. Este, pues, resulta que, bueno, a lo mejor a mí yo he tenido la fortuna de que no me ha pasado, ¿no? Pero sí me han contado de que, bueno, suena el teléfono, contestas, y este y luego luego la voz ahí que extraña. Y hay, y hay algunos hasta como con un teatro ahí, ¿no? Sí. Y la gente gritando, y aquí la tenemos, y... Obviamente llegan a, 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 a situaciones en donde, pues, te agarran, digámoslo así, llega a pie, mal parado. ¿no? Sí, sorpresivo, sí. Ajá, y te asustan. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este, ¿Cuáles son las llamadas que podemos esperar? Todo esto. Mira, hay varios tipos de llamadas, no nada más las llamadas, sino también el mensaje al celular, en el sentido de que yo te gallanaste una camioneta y cinco mil pesos. Y para que haga sea acreedora esa camioneta y esos cinco mil pesos debes de mandar un número un, un número este o, o depositar en una cuenta ese es a uno. Ver, hay gente que de veras cae sí sí no me digas sí. de veras necesitas bueno yo creo que este pues sí debe de haber ahí este, seres humanos eh, con, con esta nobleza no de que qué padre a lo mejor nunca se claro. han ganado nada en la vida y les y llega ese mensaje de... y dices ¡órale, qué chido sí y además <laughs> cinco mil o diez mil pesos a quien le cae mal en estos tiempos verdad pero resulta de que bueno para hacerte acreedor supuestamente ese dinero tienes tú que depositar otro dinero entonces las mecánicas ahí como tú bien dices este nos toman sorpresivamente otra de las llamadas que pueden haber es de que viene un pariente de Estados Unidos y le dice, ¿sabes qué tía o sabe qué tío? Estoy en la aduana, no me dejan pasar mi mercancía o no me dejan pasar mis maletas y me tienen aquí detenido y, ne, y el, la persona de aduana me está pidiendo 10 mil pesos o 2 mil pesos y necesito que me los deposite. Entonces, lógicamente, uno cae en esa situación de que, oye, viene un pariente de Estados Unidos que... Por lo general no lo he visto en 10 años, pues lógicamente le voy a depositar cómo el dinero. Saben, ¿Cómo saben estos pillos llegarte por ese lado? ¿Qué sabes que, que, que tienen un pariente? O sea, a mí me da un poco de miedo, porque, porque a lo mejor puedo tener uno, puedo tener un pariente, ¿y cómo pueden estos pillos saber esta situación? Fíjate que en muchas ocasiones no es de que sepan. De nuestra familia, sino que nosotros caemos tan fácilmente y proporcionamos información de manera tan fácil que por eso nos dicen: Ah, es que es un pariente de Estados Unidos. Beto, ¿eres tú? Uno mismo, como este, va dando la información: Sí, tía, soy yo. Ay, Beto, hace cuántos años que no te veía. Sí, verdad, tía, pero fíjese que vine a visitarla y por eso me, me agarraron aquí en la aduana. Entonces, uno mismo tiene que ser muy consciente de la información que proporcione por teléfono, porque uno mismo, vuelvo a insistir, va dando toda la información. Entonces, okay. eso hay que alertarle mucho, sobre todo a los niños, de que, ¿sabes que Si te hablan y dicen, Oye, está a los tu papás, mamá, o sea, exactamente, A los papás que siempre les dicen, los... Conteste. Exactamente. No, no conteste usted, eh, señor. Un niño no puede contestar así, ahorita como están las cosas. Sí. Porque dejarle esta responsabilidad, ¿no? Así es. Y en caso de que los niños contestaran, pues simplemente no den los datos, ¿no? Porque por lo generalmente cuando uno habla a la casa y contesta a un menor, oye, ¿está tu mamá? No, es que mi mamá se fue con mi tía Juana, ¿no? Oye, ¿y está tu papá? No, es que mi papá todavía no ha llegado a trabajar. Entonces, ¿con quién estás? Y también ahí a los niños se les puede, este, coaccionar en un momento dado para que den información. Entonces, pues ya soltaron ahí varias sopas, ¿no? Porque es. este, pueden, pueden encontrar ahí que el papá no está por las tardes. Así es. ¿no? Entonces, este, sí, papás que nos están escuchando, pues decirles a los chamacos que nada de información, eh, no se encuentra, gracias. Y que cuelguen, uh -huh. efectivamente. Ah, exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, aquí en este caso lo que tenemos que hacer cuando recibamos este tipo de llamadas es no insultarlos. La del gabacho, a ver, qué, qué, qué. <laughs> Este, no, pues tranquilo. ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ah, eres mi primo Juan o mi sobrino Beto. Ah, ¿sabes qué? Dame toda la información, dime, por ejemplo, en qué aerolínea estás o esto o el otro y cuelgan. O si no, simplemente lo que nosotros recomendamos ampliamente es que mejor cuelguen pero que no digan ninguna grosería porque también en esto de las groserías se dicen los dimes y diretes y podría ser de que pasara mayores de que estén molestando de manera diaria y ya amenazando a quien le contestó mal entonces ahí es crear una situación también de riesgo para uno ustedes ya ya cacharon de dónde vienen todas estas llamadas sí mira nosotros por lo general lo que hemos visto es que vienen del norte de, del norte del país sobre todo lo que viene siendo eh, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, y curiosamente vienen de centros penitenciarios. ¿Por qué curiosamente? ¿No, <laughs> no, no debería ser una curiosidad en este país? No, ¿verdad? No. Sí, porque se supone que en los centros penitenciarios hay inhibidores de llamadas de celular. Entonces vemos esa situación. ¿Qué es lo que ha hecho ahorita la autoridad? Como ya ha detectado este tipo de situaciones, entonces las recomendaciones son amplias. Cuelga. Y si tienes en tu identificador de llamadas el número, te aparece el número de donde te llamaron, es que nos hablen directamente a nosotros a denuncia ciudadana, bueno, este, nos proporcionen el día, la hora y el número telefónico, y más o menos si les dijeron algo, bueno, ¿qué fue lo que les dijeron? Si de manera inmediata colgaron, también que colgaron, y nosotros con esto les hemos lleg llegado a la autoridad todos los números para que los vayan investigando. Porque ahora la situación que se está este, propiciando es de que no solamente hablan de los centros penitenciarios, sino que los fam familiares de las personas que están recluidos en estos centros ya también se han prestado a extorsionar de manera telefónica a todos los demás ciudadanos. Que es tan simple como agarrar un directorio telefónico, ahí viene tu nombre. Viene tu dirección ah, sí, y viene tu azar, teléfono. ¿no? Exactamente. Así es. Este fue, vámonos. Así es. Y en este caso, cuando ya les tocó este tipo de llamadas, por ejemplo, de que tienen este, eh, detenido a, a un hijo, lo que hay que hacer es colgar y marcarle al hijo o marcarle al esposo o marcarle a la, a la esposa para saber en dónde están y si están bien. Y hacerles el comentario de que sabes que acabo de recibir una llamada de extorsión telefónica. Nada más quería comunicarme contigo para saber si te encuentras bien. Híjole, qué feo sería que tengas ahí la mala suerte de que te recibas una llamada y que luego luego hagas lo que, lo que dice Vianney. Y, 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 y bueno, tu hijo o tu hija, lo que sea, no te contesta porque también está ocupada o, o está ahí, no sé, desde Así el banco, es. ¿no? Sí. Si sí, nosotros lo que les recomendamos es de que tengan... Sí, mejor, ve. Tenemos que ir a la pausa. Muy bien, claro. Es para sí. dejar así como los tambores de el suspenso. Y mientras voy sacando la ensaladita Perfecto. y el vinito tinto, el vinito blanco, a ver qué quieren tomar. Y bueno, pues aquí seguimos platicando sobre este tema que te nos compete a todos, ¿no? Como sí. ciudadanía, ciudadanía. Y hay que estar bien atentos a lo mejor a ti o conoces a alguien que ya le está pasando esta situación. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de regreso con ustedes y seguimos platicando con Vianey, Vianey Íñigues. ¿Lo dije es? bien? Sí, muy y bien. Y ella es la, coordin, la coordinadora, coordinadora de, denuncia de la ciudadana. denuncia ciudadana. Mejor así. <risa> <risa> Entonces, este, la denuncia ciudadana la podemos hacer, es, ya dijiste, eh, ¿Anónima? confidencial, así anónima. Es. Así es. Entonces, podemos hacerla no nada más de extorsión, sino, por ejemplo, oye, este, está aquí como pues, estos chavos. No le paran a su fiesta, ya llevan tres días. Así es. Córtenle, que se están. <risa> <risa> sí, nosotros este, podemos recibir denuncias, eh, por ejemplo, de venta de droga, que es muy común. También el consumo de droga, que eso va muy aparejado con los chicos que se juntan en pandillas, por así decirlo, y causan esos desmanes o algunas riñas afuera de las casas de vecinos, de que no tienen absolutamente nada que ver de extorsión telefónico o de factores de riesgo, no solamente de delitos. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo? Desde, ¿sabes que Hay un lote baldío cerca de mi casa y es todo completamente oscuro. Aquí, ¿qué es lo que nos provocaría en un momento dado? Hay un montón de factores sí. de riesgo ahorita en la ciudad. ¿eh? He Así visto es. muchos edificios ¿no? locales. Este, hay algunos que ya tienen varios, varios días, meses este, vacíos. Y algunos ya se ve que los los los, los, los se metieron, ¿no? Ya. Así es. Y este que este factor de riesgo qué es lo que puede provocar en un momento dado que se cometa algún delito, por ejemplo algún homicidio, alguna violación y de violación no solamente estamos hablando a mujeres, ¿no? Sino también a jóvenes, este, estudiantes que pasan por ahí diario a las 6 de la mañana y bueno ven alguna oportunidad de comer este tipo de cometer este tipo de, de ilícitos, ¿no? Eso Entonces, también muy, esos factores de riesgo. Es, es, ajá, que la ciudadanía también esté atenta a ese detalle. Yo vi algo y ahorita lo voy a hacer público. No, más que no recuerdo la calle, pero sí es una situación, es, es muy cerca de. Está. Ay, es el Parque Rojo, ah, Federalismo. Sí, sí, sí. Paralela a Federalismo. Esta callecita, a en, en la mitad de la calle, no recuerdo el nombre, pero es exactamente a la misma altura del Parque Rojo, donde. La, 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 el tren ligero y todo esto, hay un, un, una reja, un, un predio abandonado que solo tiene una reja. Yo iba pasando y vi la cosa más desagradable que he visto en, pues en, en algo de tiempo, ¿no? Chicos ahí en, en, en pleno rush de drogados, que la verdad estaban ya como unos pollos fríos, unos sí. ahí todos tiesos, tristemente que a lo mejor no puede ser nada de riesgo pero pero yo 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 imaginé que si pasa una familia y ve esa eso no está no está no está bueno no y, y creo que también como ciudadanía también hay que hacer algo por esos chicos no este sí definitivo tampoco como, quisieron tanto picarse en su vida no claro sí porque se habían metido algo así de potente pues, de hecho para como ciudadanos como, debemos pavo. de sensibilizarnos a toda la problemática que está surgiendo en nuestra ciudad Ahora sí eh, que por lo general mientras que a mí no me llegue un problema no hago caso o no participo. En cambio ya cuando el problema es directo me veo afectado en este caso a algún familiar, a algún pariente o yo directamente ya es cuando empiezo a ver algún mecanismo este para hacerme, de llamarle la atención a la autoridad. ¿no? Entonces sí debemos dejar esa apatía por parte de los ciudadanos y debemos tomar mucho la conciencia de la seguridad. Podemos confiar en esta conciencia de seguridad. Es, es que ese es la, 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 el, el reto más fuerte como ciudadanía. Vamos a ser sinceros. Viene, la ciudadanía no cree en nuestros agentes de seguridad. No, no, no confiamos las, nuestra seguridad en la gente que representa la seguridad. ¿Sabes? O sea, sí. y, y, no, y no lo digo yo y, 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 y no estoy inventando, pero creo que así es en muchas. Sí, desgraciadamente tenemos esa percepción por parte, este, de manera específica hablando del elemento de policía. Sin embargo, eh, quisiera hacerlo reflexionar en el sentido de que siempre vemos lo malo, claro. tachamos a los elementos como eh, corruptos, como los más malos, ¿no? O sea, como bien mencionas de que es para que la seguridad es que es automático, o sea, de verdad, de verdad ya la, la ciudadanía reaccionamos así tristemente. Este, a, mí, a mí también me ha pasado, ¿no? Sí, o sea, no ya reaccionamos de manera automática y un poco a la defensiva porque no sabemos si nos va a tocar uno bueno. Sí, claro. Ahí es donde debemos de apostarle, de que ahorita tenemos elementos más capacitados, tenemos elementos ya más profesionales en su trabajo y que debemos de brindarles ese voto de confianza. Uh -huh al elemento, y de que debemos de tomarlo como otro ciudadano más. Al final de cuentas, cuando se quita el uniforme, es un ciudadano más y tiene los mismos problemas que nosotros. Exacto. Hay que pensar en eso, de veras. Es. Ese, es, ese es como un buen antídoto para quitar la apatía de tener esta imagen, ¿no? Sería como pensar luego, luego, es que trabaja seis horas o ocho horas, o las como... Doce horas, se, do sí. Bueno, fuera que los... Compañeros trabajarán ocho horas, vez de mejor humor algunos. Entonces, este, 12 horas o a veces es como unas jornadas ahí extrañas, ¿no? Sí. Pero bueno, pensar en que después se van a convertir en un ciudadano Así y que le puede tocar a él o a su familia. ¿El? También hay que recordar de que, bueno, el elemento eh, tiene familia, tiene hijos. Entonces, también la situación de cómo se le perciba al el elemento también es, eh, también es trabajo de la ciudadanía de ir cambiando ese tipo de roles. Entonces es importante quitarnos esa apatía, ver aspectos, como bien mencionas, de un parque al que a lo mejor dice, ah, pues es un parque que no puede traer problemas. Pero bueno, te puedes encontrar problemas de prostitución, te puedes encontrar de chicos que están drogados ahí y de que están en un hilo de perder la vida por la, por la adicción que tienen. O simplemente un parque en donde no hay luz y toda la problemática que se puede traer. Uy, no. Es, 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 muy, es, muy, hay muchos problemas y hay varios parques que Así es. Eh, tienen poco alumbrado. Pero la verdad, los ciudadanos tenemos que hacer eso, ¿no? Así tenemos es. que, pues, este, tomar el teléfono y sí. y decir, oiga, estoy aquí en la Avenida Justo Sierra, hay tres parques y ninguno tiene luz. Así es. Y es un, o sea, en el día es padrísimo. Sí, pero son en unos la noche. Bosques, pero en la noche, ay, parecen cuevas de, digo, bocas de lobo, ¿no? Sí. Y también hay que tomar, este. Eh, el pensamiento de que bueno, si no le decimos a la autoridad qué es lo que hace falta, no va a ser nada. Entonces es importante también estar ahí muy insistente con todas las autoridades. Mira, es que está pasando esto, este que yo veo esto, eh, la percepción de seguridad que me está provocando este lugar no es la adecuada. Tú tienes los recursos o tienes el personal o tienes estrategias o lo que tú quieras y si gustes, que lo debes de llevar a cabo. Uh -huh. Aprovechando lo que dices de la llamada, me gustaría proporcionarles nuestros teléfonos del Consejo Ciudadano claro, para claro. que nos hagan llegar sus denuncias. Sí, así uh -huh. es, mira, el teléfono es el. 31 21 18 22. Muy Como bien. somos un consejo eh, del estado, también tenemos un número, un 800, que es para el interior del estado, para también. todos los municipios, no solamente zona metropolitana, sino para el resto del, del estado, y es el 01800 717 54 60. Muy bien. ¿Qué es lo que, por ejemplo, estas llamadas telefónicas que, que, que nos hacen? para decir que nos quieren distorsionar porque tienen a un familiar. Ya nos ya nos dijiste que colgáramos, pero a lo mejor no reaccionamos y luego luego les llamamos, ¿no? Entonces, o no tenemos este checador, Manera de, sí. Pero reaccionamos en la parte negativa, ¿no? En la parte de mira, sí, eh, yo he escuchado <laughs> este en el Facebook en todo eso salen muchos mensajes de gente que les contesta. ¿A qué nos podemos, en qué problemas nos podemos meter si, acción, si actuamos así? Mira, como les comentaba, tan fácil es tomar el directorio, bueno, ya tengo checado tu teléfono, ¿no? Ya sé a quién te llame. Puede ser ya las amenazas, en el sentido de que ya sé que te llamas Juan Cuerdas y tienes tal teléfono y que vives en tal domicilio. Como les comentaba, en los directorios telefónicos aparece nuestro domicilio. Entonces ya puede ser la una amenaza y una extorsión ya más frecuente, en el sentido de que si no me depositas dos mil pesos, te voy a secuestrar a ti o a algún familiar. Entonces, por eso les comento de que eh, sé que es sorpresivo, pero traten de guardar cierta calma y colgar, no evitar esa esa discusión o esas malas palabras a las que se pudieran llegar. Más que nada en ese sentido, en que posiblemente pudiera haber otras extorsiones de manera ya más agresivas, ya más directas, y a lo mejor, este, aunque nos estén hablando de Monterrey, pero bueno, bien sabemos de que la gente que se dedica a esto puede contactar a alguna gente o lo que sí, sea no, 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 y va a hacernos pasar un mal rato, ¿no? Ni digas, Entonces... vamos, a, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y, y, y reflexionemos en esto. Ahorita volvemos a, a decir otra vez el teléfono. Y si tienes alguna duda también Que, que les manden claro un correo, sí. ahorita también mencionas el correo Bueno, vamos a la pausa, no, no se vayan Y ya estamos de regreso con ustedes Seguimos platicando Sobre este tema de las extorsiones Telefónicas Que nos, nos agarran de sorpresa y, y podemos soltar mucha información Que después nos pueda causar Todavía más problemas claro. Este... Ustedes están, eh, pues, regalando, ¿no? A la ciudadanía un manual. Pues, Así. Es. Que, bueno, pues, es una de las labores que se tiene que hacer como esta, ¿no? De, por ejemplo, venir a los espacios, decir que existe este consejo y ahora, pues, que, que, que eh, tengamos en la mano a algunos, ¿no? Al, Sí, mira, uno de los objetivos que tiene el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública es proporcionar herramientas básicas a los ciudadanos en materia de seguridad pública. Uh -huh. Este manual es un manual en seguridad urbana. Este tema no es muy conocido en México, sin embargo, bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea tanto de capacitarnos el propio personal del Consejo Ciudadano como el capacitar a los ciudadanos para que conozcan el tema. En sí, ¿qué vendría siendo este manual de, de seguridad urbana? Que veamos aspectos muy sencillos de nuestra casa. Nosotros siempre cuando estamos en una casa decimos, es que sabes que este lugar no me siento muy cómoda en él. Entonces debemos de saber por qué no nos sentimos cómodos. A lo mejor puede ser la iluminación, a lo mejor puede ser la ubicación, a lo mejor sabes que hay un matorral afuera de esta ventana y que lo no me permite ver de manera directa qué es lo que está pasando en la calle. Uh -huh. Entonces con este manualito nosotros les damos unos puntos muy específicos para crear una eh, vigilancia natural. Por ejemplo, volviendo a lo que vienen siendo los, los parques, vemos que los parques tienen sus árboles y sus arbustos muy frondosos, sin embargo no nos permiten ver desde un extremo al otro extremo del parque. Entonces, eso nos crea una percepción de inseguridad. Y el, el manual de seguridad urbana nos dice que debemos de tener la vista despejada. ¿Por qué? Mencionando, hay un exhibi exhibicionista en, en este parque, por ejemplo, en el Parque Rojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿aquí qué nos va a crear? Inseguridad, nos va a crear algunos factores de riesgo. Entonces, el hecho de tener estos matorrales bien cortados y podados ya nos va a crear seguridad. Ajá, de la onda no es tumbarlos, ¿no? La onda, es... no, o sea, no se trata de darle cuello claro. porque no vemos si hay, hay alguien atrás, pero sí este, tratar de avisarle a, la, a las autoridades que... Pues se, se, se necesitan ahí jardineros. Así es. Etcétera. Y sobre todo el hecho del de sentimiento de pertenencia. Hay que recordar, eh, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara hace 40 o 50 años, el sentido de pertenencia que tenían eh, los habitantes de un barrio o de una colonia, que decían: Es que yo soy de la, del barrio de Analco. Y en el barrio de Analco resulta de que se conocían todos los habitantes, hasta conocían al policía. Entonces, era ese sentido de pertenencia de que, ¿cómo vas a venir tú externo a mi barrio a destrozarlo, a grafitearlo, a, a poner m, todos los arbustos de mi, de mi jardín en mal estado, o a ponerme vehículos eh, ya dañados que no funcionan afuera de la casa de mi vecina? Uh -huh. O el simple hecho de decir, este pues a mi vecino ahorita ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo saludo. Hay muchos casos de eso, ¿no? Así Yo es. creo que ya en las colonias. este Tú te fuiste a, a barrios que, que siguen ahí y que a lo mejor ya los hijos, los nietos pues ya se fueron y sí. ahora están en otras colonias. Sí. En estas, este, de nuevas, de, de, de pues no sé, no les toca, a lo mejor no les toca Zapopan, pero hasta allá llegamos, pues. Entonces sí. estas colonias, muchas de ellas son son como cotos o como los cotos, una onda como feudal, ¿no? O sea, sí. no entra nadie. Sí, y... que vivimos apartados de la comunidad, ¿no? Y entonces, ahí no se da ese tipo de ciudadanía. No. No se y hace ciudad es lo... ahí. Eso es lo que debemos de crear. Eso es de lo que debemos de concientizar y a lo que debemos de llegar como ciudadanos. El hecho que a lo mejor sé que mi vecino trabaja todo el día y nada más lo veo por la noche. Bueno, en la noche... Darle un saludo, o sea, empezar con cuestiones muy sencillas, muy básicas, básicas que vayan, exactamente, que vayan creando ese sentido de pertenencia. Porque cuando tenemos ese sentimiento, ya decimos, no, es que cómo vas a dañar algo que es mío, algo que me pertenece, algo con lo que me identifico. Mm. Y también otra de las cuestiones, hablando de identificación, es darle los espacios a los jóvenes. Por ejemplo, en estos cotos son casas muy pequeñas en donde tenemos jóvenes adolescentes que sabemos que por la edad se sienten incomprendidos o no pueden platicar con los con los papás. Al tener los espacios reducidos a dónde se van? Se van a las calles. Se van a identificarse con otros miembros de su propia comunidad que tengan esos mismos padecimientos o que tengan esas mismas situaciones, ¿no? Sí, sí, a identificarse, ¿no? Así es. Que, que eso es algo completamente natural, pero si se van y, de, y y a lo mejor en un lugar donde pues ahí aunque sea un coto, este, un parquecillo, pues cómodo a gusto que platiquen, que claro. se avienten sus risas y sí, hay que, que tengan unos muros, a lo mejor sí les gusta pintar, ¿no? claro, y grafitear, claro. o sea, tampoco hay que yo creo que este también la ciudadanía tiene que ir viendo cómo va avanzando esta gente, ¿no? Sí, sí. Que, 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 que son los más. A lo mejor nosotros este, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero este yo siento que que pues sí pensar en los que van atrás, ¿no? Y sí. ellos tienen otras necesidades que a lo mejor eh, no las vemos mucho. sí. De hecho hay que recordar de que no porque sea un grupo de jóvenes en una colonia o en un coto ya se dedican a cuestiones ilícitas. O sea, hay muchos grupos de jóvenes llamándolo pandillas que se dedican, no sé, en este caso, a estar con los viejitos, con nuestros señores de la tercera edad platicando o simplemente están afuera de una casa porque les gusta platicar, se identifican, eh, comentan situaciones de internet o de, tú mencionabas, de pintura y están ahí sin hacer nada. Efectivamente son 10 o 15 jóvenes, pero no, ha, no realizan actividades ilícitas. Entonces no todas las pandillas van por un lado equivocado o van en contra de la ciudadanía. Ahí es lo difícil Así de es. ciudadanía, ¿no? Así es. A mí me... me, me eh, digo contar un caso que tiene algo que ver en este sentido, en este feeling que debe de tener la ciudadanía que va a ser un, un, una, un reclamo, una denuncia, en que si ve esta bolita de, de chavos, no tiene que actuar de inmediato y están haciendo algo. A lo mejor se están fumando un cigarro de marihuana. A lo mejor tú lo piensas, ¿no? A mí me sucedió que yo venía en mi bicicleta y venía un poco zigzagueando y venían una, una, unas señoras en un carro y atrás venía una patrulla. Entonces, las señoras pensaron que yo, que, que, que yo me les estaba metiendo en mi bicicleta. Pero en realidad yo lo que venía haciendo era ex, esqu, esquivando algunos baches. Porque ya sabes que sí hay, ¿no? Acá en la ciudad. Entonces. Pensaron que yo estaba como. Claro. y me pararon los, los oficiales y, y ellos atendieron al llamado ciudadano pero ese llamado pues era un llamado con, con, con una visión quizás muy obtusa de la situación Sí eso es este, una de las cuestiones que, que debemos de dejar o sea no todos no todas las cosas son malas. O sea, volviendo a esta situación, o sea, ya ven a un ciclista zigzagueando o ya se robó una cartera o trae alguna mala intención, ¿no? Igual o con los leña. chicos, o sea, igual uh -huh. con los chicos, no todas las pandillas son malas o no todas las pandillas se dedican a cuestiones ilícitas. Mm, desgraciadamente el ciudadano conoce muy poco cuáles son sus derechos y sus o y son sus obligaciones, tanto como ciudadanos como en este caso ya pertenecientes a una colonia. Uh -huh. ¿Cuántos vecinos no tenemos eh, los que viven en departamento precisamente de que el vecino no tira la basura en donde la debe tirar. Uy, ese es un broncón, ese es un broncón. Y más porque, porque ahora ya la, el servicio de, 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 de recolección de basura también ya se está poniendo. Los jueves recogemos inorgánica y hazte como quieras. Así. Y se queda tu basura ahí. Entonces la, la, la responsabilidad de, 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 del ciudadano de dejarla. Cuando no le toca la, imagínate ¿Qué? la inorgánica. Entonces sí. el de la basura la deja y ahí se quedó. Ah. Oye, vamos a nuestra última pausa mm. y ahí venimos para seguir platicando. Y que, a ver, el teléfono. Del... 31 21 18 22 y del interior del estado el 01 800 717 54 60. Perfecto. Ahí venimos, no se vayan. Esto es el DEPA. Ya estamos de vuelta con ustedes. Qué bueno que permanecen en la sintonía. Estamos platicando con Vianey eh, Iñiguez, Si te lo había dicho bien. <laughs> sí. Eh, ella es la coordinadora del Consejo Ciudadano. De, de denuncia, denuncia ciudadana. ciudadana del, consejo y, Ciudadano. Y, del Consejo Ciudadano. Y entonces, este, habíamos dicho que, pues, la, la gente que está atrás, no, los, los chavos, los jóvenes. Este, ¿cuáles son las acciones que, que ahorita se están, se están logrando con con este Consejo, no? Mira, nosotros estamos muy enfocados a participar con las autoridades. Les queremos comentar de que todos los municipios de zona metropolitana, eh, de manera específica, las comisarías de seguridad pública están eh, trabajando directamente programas de prevención juvenil. Están acercándose a nuestros jóvenes, precisamente para aquellos de que no tienen algún tipo de oficio o que están estudiando. Bueno, se habían implicados en algunos programas de eh, empleos. Eh, generación de empleos o que vayan conociendo un poco qué es lo que hace también la, las comisarías de seguridad pública también en cuestiones por ejemplo de escuela qué hacer cuando este soy víctima de bullying en, uh -huh. en este en, en mi escuela y okay, esto ese está bueno eh ese sí está bueno son también. pequeños eh, tenemos una guía esta guía eh, lo que nos marca es sobre eh, qué violencia es la que estoy recibiendo Recordemos, por ejemplo, de que hay jóvenes ahorita con sus noviazgos en donde el novio o la novia le grita a la pareja o, este, o la celopatía, ¿no? De que por qué le estás hablando a Fulano si a mí no me caí bien. O aspectos ya de violencia intrafamiliar. como Por ejemplo, yo como madre de familia, eh, mi marido no me da dinero o me, re, me realiza algunos comentarios eh, humillantes. Esta guía la pueden checar en nuestra página de internet, que es www.consejociudadano.org.mx. Tenemos, como les comentaba, nuestro manual de escuelas de escuela segura, nuestro manual de, eh, para la mujer de seguridad para la mujer, nuestro seguridad de, de manual urbano y algunos otros documentos que creo que les van a ser muy muy interesantes. Sí. Y además útiles, ¿no? Sí. Porque así. porque pues puedes estar pasando, la gente que nos está escuchando, alguna de estas situaciones que, que conozcas a una familia que, que tenga un problema que ahí en la escuela le estén este, tirando. Antes era carrilla, deseamos sí, carrilla, no era sí, la carrilla. Es. Y ahora es el bullying. Y entonces, pero pero carrilla dura, pues sí, el, sí, el, sí. el bullying, ¿no? De, de, de golpes, de humillación. Y entonces, ¿a quienes es? ¿Cómo, ¿Cómo la gente además de accesar por la página de, en dónde podemos encontrar todo este tipo de manuales. A lo mejor les toca. Mira, les proporcionamos nuestro teléfono en nuestra dirección, ahora sí para tener un acercamiento más con, con este con los ciudadanos. Nuestro domicilio es en Avenida San Luis Gonzaga 4823, Colonia Jardines Guadalupe en Zapopan. Uh -huh. Más o menos para que se ubiquen, estamos en el cerca del canal que está por la UNIve. Uh -huh. Y Clutier y Avenida uh -huh. Clutier, Entonces okay. estamos ahí. Y nuestro teléfono es el 3030-8300. Ahí directamente pueden acudir con nosotros y les podemos proporcionar los manuales. O en este caso se los podemos mandar e electrónicos para que lo tengan en su tablet uh -huh. o lo tengan en su celular. Y este bueno, también nuestra página de, de internet. Que eso, es, es... eso está bueno. Que, que, y bueno, pues si la gente que le interesa, pero también podría, podrías, no sé, opción, idea, este. Ahí en las vía recreativa, ¿no? En, sí. el, eh, con, los, con los, con los, señores este, oficiales. Pues dejar ahí un bonchecillo de manuales que la gente pase y, y tome uno, ¿no? Sí, mira, lo que yo les comentaba de tener un acercamiento más directo con todos los ciudadanos, es porque también tenemos talleres de formación ciudadana. Estos talleres de formación ciudadana, eh, Ironía, sí, ¿no? Sí, así es. <laughs> Soy así un ciudadano, es. vengo por un taller para ser un ciudadano. Pero, eh, <laughs> Pero encaminados a seguridad. Broma, ¿eh? No, no, sí es cierto. Sin embargo, lo que yo te comentaba, a veces como ciudadanos no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y en muchas ocasiones queremos que la autoridad intervenga cuando no son facultades o no son atribuciones de ellos. Entonces, a en... ver, unos, unos ejemplos. Ahí? Mira, por lo general, este, nosotros les decimos, refiriéndome a uno de tus primeros comentarios, es que están mis vecinos a las 3 de la mañana con el musiconónón y no me dejan dormir. El elemento puede acudir, si están fuera del domicilio, puede acudir elementos y si están agresivos los vecinos, los puede subir y se los puede llevar. Ok, pero eso ya es, eso ya es el momento en que... Esa es su facultad. Estén en la banqueta. Así es. Esto ¿Te refieres a fuera, la banqueta? La banqueta, en sí, carro, en la vía, vía pública, la Ajá, exactamente. La vía pública. Cosa muy diferente. Pero si están en la cochera, que si están carne, adentro, ah, exactamente, ahí. Uno diría, es que llévatelos, pues están en la cochera. Pues no, no lo permite la ley. Lo único que puede hacer el elemento es el hecho de comentarle al ciudadano que está causando un disturbio. Sugerirle, señores, son las cuatro de la mañana así la, es. que sus vecinos quieren dormir. Así es, así <laughs> es. O, por ejemplo, este la atención de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Llega, es muy recurrente de que los fines de semana el marido golpea a la esposa porque bueno, anda con sus copitas y este llega la policía, detiene al detiene al marido y se lo lleva. Y la señora acude ante la gente del Ministerio Público y le dice, "No, es que la que la tuvo la culpa fui yo." Y lo dejan en libertad al señor entonces ahí qué es lo que está pasando también le está restando esa autoridad al elemento policial porque decir oye ya van 15 veces en un mes que me hablas para que detenga a tu marido y después el problema lo, ten lo tienen los propios elementos no de que dicen Ah ya viene por don fulanito y por qué se lo va a llevar si ya lo conoce que no es agresivo o sea son cuestiones también hay que saber que hasta dónde se puede llegar la autoridad no perfecto. Oye bien, pues mira, ya nos queda bien poquito bien. tiempo. Yo creo que recordar los teléfonos y ver la gente qué puede hacer, ¿no? para 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 pues llamar y, y como ponerse en contacto con ustedes. Claro que sí, pues de nueva cuenta la invitación a todos los radioescuchas a que nos visiten, visiten nuestra página de internet y eh, si tienen alguna duda o algún comentario o alguna inquietud, llamen a nuestro teléfono el 3030 30 8300 y con muchísimo gusto estaremos ahí para auxiliarlos en lo que podamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Veney. Eh, pues eh, espero que haya sido como útil este programa claro que, que es sí. de lo que se trata para que pues nosotros como ciudadanos estar bien atentos. Gracias, Benay. No, muchísimas gracias, gracias este Renata y gracias a todos los que hacen posible este DEPAC. Los escuchamos mañana. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches.